¿Qué tal, chicos? ¿Todo bien? Pues me alegro, es lo importante que estemos. Todo bien. Últimamente el mundo de los mini PCs cada día es más loco porque cada vez son más potentes y más pequeños. En el día de hoy vamos a ver un mini PC súper potente y además lo que me gusta es que en cuanto a diseño y calidad de materiales es una auténtica pasada. Y es que vamos a hablar de este Gcon GT13 Pro, que es un mini PC que tiene unas prestaciones como aquel PC que veis aquí atrás, más o menos en cuanto a potencia, es una auténtica locura, pero que cabe en la palma de mi mano. Empecemos como siempre con un rápido unboxing y vamos a ver lo que trae en el interior de la caja este pequeño GT13 súper potente. Tenemos las instrucciones y garantía, un cable HDMI, un transformador de 120 vatios, que lo que me gusta es que es bastante reducido, o sea, está bastante contenido el tamaño para la potencia que tiene. Base y tornillos para el soporte VESA y así podemos pues colocarlo detrás de una pantalla, un monitor, lo que queramos. Y por supuesto tenemos el mini PC, este Gcon GT13. Lo que llama la atención en cuanto a calidad y diseño es lo pequeño que es. Fijaros que cabe en la palma de mi mano, es una auténtica pasada de tamaño y lo bien hecho que está en cuanto a los acabados y lo que es el chasis. Vemos que es un chasis de aluminio totalmente de aluminio y acabado en aluminio sin ningún tipo de soldadura. Sí que es verdad que la parte inferior la tenemos aquí en plástico y la parte de atrás también donde están las conexiones en plástico, pero es muy parecido a un Mac Mini. O sea, es una copia en cuanto a diseño. Además tenemos las esquinas redondeadas y está muy bien acabado. O sea, lo coges y dices, es una auténtica pasada. Además, este diseño tiene un porqué y es que dicen, la marca de Gcon dice que con este diseño de aluminio se utiliza la carcasa como disipador y como veréis es algo muy importante porque este mini PC, a ser tan potente, puede ser que tengamos problemas de temperatura. Y vamos a ver por qué este mini PC se pone al rojo vivo. Luego lo veremos en las pruebas. Pero bueno, simplemente comentando un poquito el diseño, vemos que en la parte delantera tenemos nuestras conexiones habituales, estos USB 3.2, una conexión de jack de 3.5 y luego tenemos el botón de encendido con ese LED de estado. En los laterales encontramos unas partes perforadas y serán pues por donde cogerá aire el mini PC, estas partes laterales, además de que en una de ellas tenemos para tarjetas. Y en la parte trasera saldrá todo el aire caliente, es por aquí, por estas ranuras donde el mini PC va a expulsar todo el aire caliente. Ya en la parte trasera, como veis, tenemos un montón de conexiones, entre ellas la de corriente, dos USB 4.0 o Thunderbolt, estos dos de aquí. Eso está genial porque así podemos conectar pues por ejemplo una gráfica externa y hacer de este mini PC pues un PC para gaming total. Aparte de estos dos USB 4.0 tenemos dos HDMI, como podéis ver por aquí, y tenemos también una conexión USB 3.0, una 2.0, que esto parece como un atraso, pero viene bien porque a algunos aparatos que tengamos antiguos a veces lo conectamos en el 3.0 o 3.2 y no funcionan bien, no se entienden bien con los nuevos, con las últimas versiones de USBs y es mejor tener un 2.0 por si acaso, a mí me ha pasado con algunos aparatos. Luego tenemos una conexión RJ45 de 2,5 gigabits y la verdad que va perfectamente, he estado haciendo pruebas de velocidad de esta conexión y va perfectamente, tengo 1 giga de velocidad de internet y prácticamente la coge de forma completa. Para acceder a la parte interior de este mini PC es súper fácil porque simplemente hay que quitar estas patitas de goma que no solamente van como pegadas sino que llevan como si fueran como unas muescas así en los bordes de las gomitas, por lo cual luego cuando tengamos que volver a ponerlas no hay ningún problema porque se agarran perfectamente, aunque también tienen un poquito de pegamento. Y debajo de estas cuatro gomitas tenemos los tornillos que simplemente al quitarlos pues levantamos esta parte inferior y hay que tener cuidado porque ahí va un cable de una de las antenas, así que levantar con cuidadito porque ahí va un cablecito. En el interior vamos a ver que tenemos dos ranuras para la memoria RAM, en este caso DDR4 a 3200 y este modelo que yo tengo aquí tiene 32 GB de RAM, aunque podemos llegar a aumentar hasta 64 GB, una auténtica locura. Y por otro lado tenemos un NVMe de Acer que está muy bien porque según mis pruebas de rendimiento de verdad que es el mejor NVMe que he probado en estos mini PCs, es el que mejor resultado me ha dado con una lectura de hasta 7000. Es una auténtica pasada para ser un mini PC. A veces te vienen
algunos NVMe pues que no son muy conocidos o son de gama media. En este caso creo que han dado el do de pecho, han metido un NVMe de una marca reconocida y se nota ese rendimiento de lectura y escritura muy muy bueno. Esta memoria suele venir en 1 tera o 2 teras, en este caso, en este modelo que yo tengo aquí son 2 teras, es una auténtica barbaridad, pero podemos ampliarla hasta 4 teras. Así que tendríamos un mini PC brutal, pero es que además al lado tenemos otra conexión para poder conectar otro M2 y de esta forma ampliar la memoria con un segundo NVMe que conectemos. También dispone de Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 y vamos a hablar ahora de lo más importante, que es el procesador, ya que este pequeñín monta un i9-13900H, una auténtica barbaridad. De hecho, este procesador es un procesador que ya ha pasado por el canal, es un procesador que tiene un TDP de 45 vatios, que esto es bastante para un procesador de este estilo y sobre todo para un mini PC, y esto hace pues que rinda bastante. Como os digo, este PC es un poquito diferente, por ejemplo, al IT13 que ya saqué aquí en el canal, también con un 13900H. ¿Por qué? Porque es un poquito más pequeño y el chasis es totalmente en aluminio, pero sobre todo es más pequeño. ¿En qué se nota esto? Pues que a la hora de pedirle que rinda, se nota en la temperatura. Se nota que este pequeñín está muy bien hecho en cuanto a calidad de materiales y diseño, pero se nota que se calienta un poquito más. Ahora bien, ¿cómo ha rendido en las pruebas? Pues vamos a verlo. Por ejemplo, cuando le he pasado Cinebench, pues vemos que el procesador se pone a tope y llegamos a esos 90 grados, 80 y tanto grados, sin mayor problema, porque al final estos procesadores son un procesador de portátil metido en un mini PC que tiene mejor refrigeración que un portátil en la mayoría de los casos. Y tiene más anchura. No suele ser un problema a la hora de que se muera, ¿vale? O sea, de que vaya a morir este procesador. Pero sí que es verdad que se nota una temperatura más alta que el IT13, por ejemplo. Pero vemos que en cuanto a rendimiento está muy bien. En Cinebench vemos que prácticamente está muy cerca de los procesadores de Apple. Y yo creo que este ahora mismo está compitiendo con los Mac Mini de Apple con esta potencia y este diseño y estos acabados, y vemos que está muy muy cerca. En cuanto a editar vídeo, que es algo que me preguntáis mucho, he probado editar vídeo en Adobe Premiere, que tampoco es que Premiere sea lo mejor para editar en cuanto a sacarle el máximo rendimiento a los PCs, porque sé que, por ejemplo, muchos me decís que DaVinci es mucho más amigable, ¿no? Como que saca más fácilmente el rendimiento a los PCs, va más suave, con menos procesador, pero yo uso Adobe Premiere y renderizando la verdad que no he tenido ningún problema. De hecho, me ha dado la sensación de que ha ido más rápido que el que tengo yo aquí atrás, el 5900X, y la verdad que una pasada como ha renderizado en 4K. De hecho, he puesto algunas transiciones entre medias de los clips que he ido cortando en 4K, y no es... Lo importante es la línea de tiempo, ¿no? Cuando nos ponemos a editar vídeo, como la línea de tiempo se vaya quedando atascada, no hay manera, y sin embargo, iba totalmente fluido y sin problema. En cuanto al rendimiento en juegos, pues ya sabéis que estos mini PCs es donde les cuesta, porque no llevan una gráfica dedicada, lleva una XE de Intel y pues da de sí lo que da de sí. Sí que podemos llegar a jugar a ciertos juegos, de hecho, al Red Dead 2 podemos jugar a 30 FPS, 20 y tantos en 1080, que está muy bien. Si bajamos a 720p, no tenemos ningún problema a jugar a más de 40-50 FPS, pero he probado prácticamente todo en 1080 porque al final es lo que todos jugáis, mínimo a 1080. Y es verdad que se puede jugar perfectamente a un Red Dead y a otros juegos que he probado, sobre todo si vais a jugar a juegos antiguos, rollo Half-Life, pues no vais a tener ningún tipo de problema. Pero a juegos más actuales, pues va a ir más justito, pero se puede jugar sin ningún tipo de problema. Lo bueno es que tenemos una conexión trasera Thunderbolt, que podemos conectar una gráfica externa y convertir este mini PC en un auténtico PC gaming como el que tengo aquí atrás. Y ahora os voy a dar mi opinión de si realmente interesa comprar este mini PC o no. Y yo creo que lo importante para ponernos en contexto es hablar del precio. Lo primero, cuesta 930 €. Es verdad que ahora hay algunos descuentos, porque Gcom está con el 21 aniversario y tienen hasta un 50% de descuento en algunos de sus mini PCs, y además yo os voy a dejar en la descripción del vídeo un cupón de descuento para este mini PC que se puede aplicar a los descuentos que ya hay. Pero veamos con claridad si realmente merece la pena. 930 €, ¿y qué ofrece este mini PC en comparación con el resto de gama que tiene Gcom? Pues lo que ofrece es un diseño muy bueno, unos acabados espectaculares que parece un Mac Mini y que es un poquito más pequeño que el i13. Ahora bien, si no te importa mucho el tamaño y el diseño de este mini PC, tenemos el IT13 que ya saqué en el canal, que al ser un poco más grande,
refrigera un poco mejor, tenemos un pelín más de rendimiento porque al no calentarse tanto el mini PC es capaz de dar un poquito más. Y sinceramente, si lo que buscas es rendimiento puro y duro, vete a por el IT13 porque en el interior lleva lo mismo. Lleva un i9-13900H, puedes elegirlo con 1 o 2 teras y hemos visto que gracias a que refrigera un poquito mejor, pues rinde un poquito más y se calienta un poquito menos. Pero si no le vas a sacar las tripas, no le vas a poner al límite y te importa el diseño y los acabados, es verdad que este te da una sensación de mejor acabado, mejor hecho. Ya os digo, es como un pequeño Mac Mini. Luego, por otro lado, este mini PC también lo tienes con otra serie de procesadores que son menos potentes y a lo mejor te puede interesar. Y lo que a mí me parece muy interesante también es el IT12, porque estamos hablando de un mini PC que lleva un i7-12650H y lo tienen ahora rebajado a 499 euros. Estamos hablando de prácticamente la mitad que este mini PC. Y si no le vas a sacar el máximo rendimiento, pues es una opción buenísima porque te está yendo prácticamente a la mitad de precio. Así que muchos se habrán asustado por el precio de este IT13, pero también os animo a buscar portátiles, por ejemplo, con este procesador. Si buscáis en una web i9-13900H y portátiles, vais a ver que andan todos sobre los 1.900, 3.000 euros, 4.000 euros. Es verdad que, por supuesto, llevan gráficas mucho mejores y llevan más cosas, pero podemos decir que si este mini PC al final con los descuentos se nos queda en 800 y pico, ¿cuánto nos costaría un portátil con ese procesador en una web habitual? Pues seguramente que unos 1.800, 2.000 euros. Entonces, si estás buscando este procesador, sí que te puede salir a cuenta este mini PC o el IT13 que lleva el mismo procesador que yo os dije que era una bestia y a mí me encantó. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Déjame un like que me ayuda un montón. Suscríbete al canal si no lo estás. Y nada, un fuerte abrazo y hasta el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Adiós!